Yo creo que es el intento del hombre de reproducir inconscientemente el vientre materno, el confort del vientre materno, y que no encuentra en la naturaleza. Y entonces el ser humano comienza a construir ese recuerdo en base a los medios tecnológicos que tenía en cada época, y que se reproduce, digamos, que se focaliza en las cuestiones de cobijo. A mí personalmente lo que me encanta de trabajar en el Perú es que esa cuestión de cobijo en la costa peruana pasa a un segundo plano. Entonces, la arquitectura que hacemos en Lima y su región no es tanto una arquitectura de cobijo, no es tanto una arquitectura para protegerse, ya que no tenemos que protegernos casi de nada, sino es una arquitectura que busca, ante todo, una calidad de vida y un confort, una intimidad necesaria para poder vivir. Entonces, nuestra búsqueda del vientre materno se centra no tanto en la protección, sino en sentirse bien con el ambiente que creamos artificialmente los seres humanos. Yo creo que el rol del arquitecto en nuestras sociedades es un rol, para empezar, proactivo. Yo pienso que el arquitecto debe o tiene el deber de buscar zonas de intervención ahí donde nadie espera que haya un arquitecto. Y creo que es importante que mediante esta intervención transforme la realidad, aunque sea un mínimo, siempre con la intención de mejorar la calidad de vida del ser humano, creo yo. Eso es importantísimo. Y el problema de esto es que yo creo que el rol del arquitecto en la sociedad es un poco más complicado. Es la sociedad no entiende cuál es el rol del arquitecto. Entonces, porque sobre todo el arquitecto mejora la vida, y esa mejora en una sociedad donde en una sociedad que cuantifica todo, que mide todo, esa mejora es difícil de medir, por lo cual al arquitecto hacer cosas que no son medibles, que lo distinguen de la construcción, del constructor, no se entiende cuál es su rol. Finalmente, podríamos decir que en el buen sentido de la palabra, lo que hace el arquitecto es inútil, es todo lo inútil dentro de los valores de la sociedad actual. Inútil desde el punto de vista económico, inútil desde el punto de vista de la rentabilidad, pero absolutamente necesario e imprescindible para vivir bien. Nosotros, tomamos con pinzas la cuestión de la innovación, puesto que para nosotros la innovación es un proceso. Nosotros consideramos que cada obra nuestra emite o ciertas hipótesis proyectuales que son verificadas solamente cuando esta obra, este edificio, es terminado y es habitado. Estas hipótesis luego son analizadas por Sandra y por mí en cuanto a su pertinencia
con el tema que hemos desarrollado y constituye un avance, una base. Entonces, nosotros consideramos que la innovación es en realidad producto de un laboratorio en donde hacemos siempre proyectos distintos, pero hacemos siempre el mismo proyecto. Y en donde la innovación está en tratar de alcanzar la mayor pertinencia posible con respecto a la problemática que se nos da. Bueno, para nuestro trabajo el networking no es muy importante, en el sentido de que no le damos en nuestra oficina mucha importancia a la difusión de lo que hacemos, a las relaciones que podemos establecer que no sean directamente relacionadas con el acto de proyectar. Y tenemos, por ejemplo, un website, pero ese website quisiéramos ponerlo al día más seguido, pero no. Finalmente no nos sentimos la necesidad de hacerlo porque yo creo que hay un problema entre lo que nosotros pensamos que es la arquitectura y los medios que tenemos a nuestra disposición para mostrarla. Yo creo íntimamente que mientras que uno no visite algo, mientras que no esté en los espacios de la arquitectura, no puede apreciarla, simplemente. Y los medios que son bidimensionales o con films ayudan a acercarnos a una realidad, pero no son completos. Y por ello es que yo creo que estos medios deben tener su justo espacio y no reemplazar a lo realmente importante que es vivir la arquitectura. El internet no es tampoco esencial en la oficina, es un medio como cualquier otro y es importante como cualquier otra como cualquier otro medio tecnológico que tenemos a nuestra disposición. ¿Cómo lo usamos? Lo usamos, bueno, sí lo usamos bastante. Lo usamos sobre todo para comunicarnos. Tenemos unos socios y una oficina en Francia, por lo cual el internet es indispensable. Pero como tomado como medio y luego también como un medio para informarse. El internet permite tener la información de manera inmediata. Tenemos los blogs, los sitios internet y que consultamos de vez en cuando sin mucha rigurosidad, simplemente cuando sentimos el deseo de hacerlo, y concentrarnos sobre todo en el aspecto de comunicación que permite internet. Lo que le recomendó Le Corbusier al hijo de Bill Tateau, que era el dueño del lugar donde Le Corbusier construyó su cabanón en la costa francesa. Yo creo que la tarea principal de un estudiante de arquitectura o de alguien que quiere estudiar arquitectura es aprender a observar. Yo creo que una observación atenta de la realidad, de los referentes históricos, de los referentes contemporáneos y de todo en general, de la sociedad, de la gente, de cómo se usan las cosas, es absolutamente imprescindible para pretender ser arquitecto. Y en ese sentido, yo creo que la observación es una manera de adquirir cultura. Cultura entendida como un bagaje que almacenamos a lo largo de nuestras vidas y que
a la hora de enfrentarnos con el proyecto surge de manera consciente o inconsciente, no importa de dónde venga, pero que nos sirve. Y un poco eso es la base de nuestro trabajo. Cuando se habla de inspiración, la inspiración está directamente ligada a esa experiencia, a la cultura que tenemos. No llega de la nada y aterriza en la cabeza del que está diseñando. Y el otro aspecto que creo que es importante es el del trabajo. Picasso decía que, por ejemplo, hablando de la inspiración, que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿no? Entonces, y por otro lado, Enrique Siriani, que ha sido mi maestro, decía que el arquitecto se hacía de cultura y de trabajo. Yo creo que la cultura, entendida como el entrenamiento a la observación, y el trabajo como una disciplina que nos permite y nos empuja a buscar siempre lo desconocido, lo que no sabemos hacer aún, son dos de las condiciones, yo creo, esenciales que tiene que tener un estudiante de arquitectura para llegar a ser arquitecto, y que tiene que tener un arquitecto para poder mejorarse a sí mismo, ¿no? Montar una oficina de arquitectura fue extremadamente difícil en Francia, pero nos enseñó un rigor de trabajo, puesto que todo lo teníamos que hacer nosotros. Todos los distintos roles que ocupan una oficina los hacemos nosotros dos, y solamente cuando tuvimos mucho más trabajo pudimos tener una o dos personas más, pero nunca más que eso. Y luego, habiendo montado esta oficina, habiendo trabajado muchos años en París, habiendo construido y tenido una experiencia proyectual en Europa, tuvimos la suerte, creo yo, y la oportunidad de construir pequeñas casas de temporales, de casas de playa, en Perú. Y para nosotros fue algo revelador, y sobre todo la Casa X fue un momento, digamos, clave en nuestro recorrido, digamos, profesional, puesto que nos enseñó la inmensa libertad proyectual que podía existir o que existe en Perú o en países como los de Sudamérica en relación con el tipo de trabajo que estamos desarrollando en Europa. Y fue como una pequeña semilla que fue creciendo y que nos impulsó en un cierto momento a asociarnos con los amigos arquitectos con los cuales compartíamos el estudio, y partir al Perú para ver qué otras posibilidades podía ofrecer el trabajar en Sudamérica. Y poco a poco, muy rápidamente nos fuimos convenciendo de que nuestros países latinoamericanos ofrecen mucho más oportunidad de hacer arquitectura, buena arquitectura y arquitectura interesante, que lo que habíamos tenido como experiencia en Francia.